Hola amigos y amigas. En este video veremos un tema atrapante, ¿cómo elegir lo que quiero soñar? ¿Te imaginas poder elegir lo que sueñas cada noche? ¿Poder controlar tus aventuras oníricas y explorar lugares y situaciones que te gustaría experimentar? Aunque parezca algo sacado de una película de ciencia ficción, la verdad es que existen técnicas y métodos que pueden ayudarte a influir en tus sueños y convertirlos en una experiencia más consciente y satisfactoria. En este video, te mostraremos algunos consejos y trucos para que aprendas a elegir lo que deseas soñar y disfrutes al máximo de tus noches de descanso. Prepárate para descubrir un mundo de posibilidades en el mundo de los sueños. Elegir lo que deseas soñar puede ser una tarea desafiante, pero existen algunas técnicas que puedes probar para influir en tus sueños y llevarlos en la dirección que deseas. Aquí te presento algunas opciones. Número 1. Realice ejercicios de visualización antes de dormir. Toma unos minutos antes de acostarte para imaginar escenarios específicos que te gustaría experimentar en tus sueños. Visualiza detalles como colores, sonidos y texturas para que tu mente se enfoque en ellos antes de dormir. Número 2. Crea un ambiente relajante para dormir. Para tener sueños más placenteros y controlables, es importante que te sientas tranquilo y cómodo al dormir. Crea un ambiente agradable en tu dormitorio, con luz tenue, temperatura agradable y sin distracciones. Número 3. Lleva un diario de sueños. Al despertar cada mañana, toma nota de los sueños que recuerdes. Esto te ayudará a identificar patrones o temas recurrentes en tus sueños, lo que a su vez te permitirá enfocarte en ellos para tener sueños más específicos. Número 4. Practica la técnica de la incubación de sueños. Consiste en enfocar tu mente en un tema específico o una pregunta antes de dormir y esperar que tu subconsciente te brinde una respuesta en tus sueños. Por ejemplo, si quieres resolver un problema en particular, enfócate en él antes de dormir y espera que aparezca en tus sueños una solución. En esta última pondremos énfasis a continuación. La técnica de la incubación del sueño es una técnica que puedes usar para enfocar tus sueños en un tema específico, como por ejemplo resolver un problema o recibir información sobre un tema que te interese. Aquí te presento los pasos para aplicar esta técnica. Escoge un tema específico. Decide qué es lo que deseas explorar o resolver en tus sueños. Puede ser una pregunta que te estés haciendo, un problema que necesites solucionar o un tema que te interese. Enfócate en el tema antes de dormir. Toma unos minutos antes de dormir para enfocarte en el tema elegido. Puedes meditar en él, escribir sobre él o simplemente pensar en él de forma concentrada. Formula una intención clara. Antes de dormir, formula una intención clara y específica sobre el tema que deseas explorar en tus sueños. Por ejemplo, quiero recibir información sobre cómo solucionar este problema. Visualiza la solución, imagina cómo sería la solución al problema que deseas resolver, o cómo se vería la información que deseas obtener. Visualízalo con todos los detalles posibles. Repite la intención en tu mente. Antes de dormir, repite la intención clara que formulaste en el paso 3 varias veces en tu mente. Esto ayudará a reforzarla en tu subconsciente. Registra tus sueños. Al despertar, anota todo lo que puedas recordar de tus sueños en tu diario de sueños. Busca pistas o mensajes relacionados con el tema que elegiste. Recuerda que la técnica de la incubación del sueño no garantiza resultados inmediatos o precisos, pero puede ser una herramienta útil para enfocar tus sueños y obtener información valiosa de tu subconsciente. Es importante practicarla con paciencia y constancia. Bueno, eso ha sido todo en este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y darle like, que me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo sueño.